Un saludo a todos los televidentes del programa Memorias. El día de hoy tenemos un deportista, como es habitual en nuestro programa, un deportista de la vereda La Laja, donde este deportista quiere mostrar toda su vida, con tan solo 16 años, 1.95 aproximadamente. En el baloncesto, cada día hace sus pinos en el Club Horizontes, ya selecciona Antioquia y con miras de pronto a ser uno de los jugadores representativos de nuestro municipio. Bienvenidos al programa Memorias. Hoy en nuestro programa tendremos un talentoso rionegrero, que aunque como la mayoría de las personas empezó practicando el deporte rey o fútbol, sus gustos decantaron por el baloncesto. Este rionegrero que lleva 16 años viviendo en la vereda La Laja y estudia en la institución educativa Ana Gómez de Sierra, es el segundo de dos hijos que conforman su hogar con sus padres. Miguel Ángel, que arrancó con el baloncesto desde los 12 años, hoy en día con casi 2 metros de altura y 16 años, es una de las promesas del baloncesto del departamento. Bienvenidos a Memorias. Un saludo a todos los televidentes del programa Memorias. Como lo hacemos semana tras semana, queremos mostrar esas personas que han hecho algo por el deporte o como lo estamos haciendo ya en este nuevo formato, es las personas, los pelados, los jóvenes que quieren hacer algo por su vida, hacer algo por el deporte de Río Negro y obviamente día a día crecer a nivel deportivo, profesional y obviamente como personas, ¿cierto? Hoy tenemos un deportista acá que nos está acompañando, un deportista del baloncesto, donde queremos mostrar su vida, su trayectoria, a pesar de que lo ven acá, tiene apenas 16 años, ¿cierto? Entonces, él se va a presentar. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Hijo, cuéntenos su nombre, de dónde es, usted es de acá, del municipio de Río Negro, sí. ¿De qué vereda? Vereda La Laja. Vereda La Laja. Tengo 16 años y me llamo Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, como Miguel Ángel, como él lo menciona, es menor de edad, ¿cierto? Tenemos la autorización de la mamá nos acompaña acá detrás de cámaras, porque como es menor de edad, tenemos que tener esa previa autorización o ese acompañamiento de los padres para poder salir. Bueno, cuénteme de toda su trayectoria. Usted es de la vereda La Laja. Sí. ¿Toda la vida ha vivido allá? Toda la vida, mis 16 años he estado viviendo 16 allá. Años en la vereda La Laja. ¿Dónde estudia? En la institución educativa Ana Gómez de Sierra. Bueno, lo primero es para comenzar, darle gracias a la institución, obviamente, porque nos da el permiso para que él pueda estar hoy acá, porque está estudiando, se voló un ratico para poder acompañarnos, contar de su vida. Y obviamente es decirle a las instituciones educativas que tenemos que trabajar de la mano del deporte. Sabemos que la parte académica es muy importante, pero el deporte también. ¿O usted prefiere una de las dos o le va bien en las dos? No, en las dos. Hay que estar, tanto en la una hay que trabajar y en la otra, por ¿listo? Igual. Hijo, cuénteme pues, en la vereda, ¿usted qué recuerda de niño, de pequeñito? O sea, de pequeñito, ¿qué recuerda? ¿Cómo está conformada su familia? No, pues de pequeñito yo era muy... Jugaba mucho, tanto canicas, con mis primos por ahí, por el monte, jugando. Pero más que todos esos juegos tradicionales, sí, nada de deporte. Tradicionales. No, nada. Pues ¿ves? Lo normal era fútbol por ahí, en la calle y así. Y pues mi familia está conformada pues por mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Cuántos años tiene el hermano? Él tiene 23. O sea, es mayor que usted. Sí. Es mayor que usted. Bueno, hijo, entonces, ¿qué recuerda de esa infancia? De pronto un amigo, un vecino. Como usted dice que todavía está en la vereda, entonces de pronto todavía tiene esos compañeritos de vereda o hay unos que de pronto sí. Ya migraron acá. No, pues yo siempre he tenido un compañero pues, que me lleva siempre 2 años. Él es en estos momentos ya está en la universidad y yo siempre me mantenía en la casa de él jugando a la Play, juegos pues, de computador y cosas así. Es uno pues en esos momentos todavía sigo pues, jugando en él, pero él ya no tiene pues casi tiempo ya como para jugar. Ya uno va creciendo y de pronto esos espacios se van reduciendo, o sea, no es como cuando era un niño que tenía uno menos responsabilidades. Y ya el deporte hoy en día, cuando uno lo quiere hacer a nivel competitivo, demanda mucho tiempo, ¿cierto? También. Listo. Hijo, en esa infancia, ¿qué recuerda usted de la vereda? O sea, algo que usted diga, uy, en la vereda algo que me marcó, me llamó la atención o que usted disfrutaba mucho de la vereda, ¿qué es? Ir a la cancha con la mayoría de la familia de mi madre. Pues con mis primos íbamos a jugar un partidito entre todos. Pero disfrutamos mucho, sí.
Disfrutamos mucho ahí todos y pues sí, era muy divertido pasar tiempo en familia. Listo. Hijo, ¿cuál es ese primer paso al deporte? O sea, ¿qué recuerda usted? ¿Usted de dónde inició? ¿Inició en el baloncesto o no? ¿Inició de pronto en el fútbol? Yo primero estaba pues en un club llamado El Ayas, que era de fútbol. Acá, eso cuando el Santander ya no estaba, pues estaba en tierra, en normal, Arenilla. En Arenilla. Yo inicié ahí, pero el club... ¿Cuánto tiempo? No, como medio añito por ahí, yo diría. Mejor dicho, como inician todos los niños, vámonos para fútbol. Que ese es como, digamos, sí, el deporte más tradicional. Sí, y pues nos fuimos, estaba entrenando y como que no me cuadró. Y sí, el club se desapareció, no se desmontó. No. Y entonces mi padre... que vamos a probar otro deporte. Y yo le dije, pues bueno, y me metió pues a baloncesto. Y al principio era como aburrido, como ver a los otros ya con mucha experiencia y uno sin saber lanzar un balón, era muy aburrido. Pero como la motivación de mis padres a que siga el deporte, porque es muy saludable, también me ayudó mucho. ¿A los cuántos años inició? ¿Qué recuerda usted? ¿Cuántos años tenía cuando empezó en el baloncesto? A los 12. ¿A los 12? Sí. Ah, que empezó de una avanzada edad. Sí. O sea, que más o menos a los 11 estaba en el Ajax. Sí, en los 11. Medio año y después migra a este deporte. Pero algo muy importante que usted menciona, y es muy complicado, pero vemos que en la perseverancia de sus padres en usted, hoy en día es lo que es. Porque cuando uno llega a un deporte y es nuevo, es muy complicado porque... Obviamente, digamos lo que hay niños que llevan más tiempo, ya tienen una técnica, ya tienen una coordinación, ya saben esos gestos, obviamente del deporte específico. Cuando uno entra nuevo, uno ni sabe qué hacer o dónde pararse. De pronto es ese susto. Y era con esa pena uno no saber que si hace uno las cosas mal o regaña, ¿no? Algo era también con ese miedo. Entonces, como usted mismo lo menciona, es complicado cuando uno de pronto inicia tarde en los deportes. ¿Por qué? Porque obviamente va a llegar con esas falencias. Vemos hoy en día que ya los niños inician desde los 5 o 6 años. Es más adelantado el proceso. Hijo, bueno, cuando usted inicia, ¿quién lo recibe? O sea, ¿quién lo recibe en ese club? Me recibe Santiago Botero, el entrenador de Río Negro Horizonte. Listo. Sabemos que ese club... Lo maneja Lescano, el profesor Carlos Ibarraga, son los más viejos que están ahí. Sí. Y doña Margarita, pues obviamente que nos hace el contacto que siempre ha estado desde el principio ahí con usted. Sí. ¿Cómo la ve usted con doña Margarita? Oh, yeah. Ella me contaba ayer, doña Margarita me contaba que usted para entrar allá a la oficina tiene toda esa puerta al marco arriba pelado, que no sabemos si el marco o la frente es suya. ¿Cuánto mide usted? 1.95. 1.95 con 16 años. Y don Oscar con 1.20 y tiene 50 años, imagínense, el director del canal. Ustedes miren los contrastes de la vida, ¿cierto? Lo que es la anatomía. Sí, la genética. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿verdad lo de la puerta? Usted tiene que repararla muchas veces, ¿o qué? Cuéntenos esa anécdota. Pues es verdad, pues cuando paso por la puerta me tengo que agachar siempre para poder pasar. Listo, hijo, entonces, Santiago lo inicia en el deporte, lo recibe. Sí, me recibe. Y ahí empieza, digamos, esa iniciación deportiva en el baloncesto. Sí, él ha sido también una motivación muy grande, una inspiración, que siempre ha estado ahí para uno, motivándolo, le explica a uno muy bien, siempre es ahí como decir que si hace esto mal lo corrige, no es como un regaño tal, sino corrigiéndolo, y eso también me ayudó mucho. Oye, el regaño no hace falta, porque sí, uno hay veces repite y repite lo malo, entonces hay malo, que el jaloncito de orejas. Sí. Hijo, bueno. Como le decía, estos son varios bloques, aquí estamos contando la vida suya, ya sabemos quiénes son sus papás, obviamente en la vereda todo el mundo se conoce, entonces cuando saquemos el programa me imagino que usted va a ser famoso allá. Sí. Entonces, lo invito a unas imágenes institucionales y regresamos al siguiente bloque. Listo. Acuario Televisión, el canal de la gente. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. ¡Chao, papi! Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida. Bájale a la velocidad.
Bueno, retornamos acá con Miguel Ángel, ¿cierto? Vamos a iniciar ya en el tema deportivo. Vamos a entrar, obviamente, ya sabemos que su inicio fue en Horizontes, el Club Horizontes de acá de Río Negro, de baloncesto. Bueno, cuénteme, hijo, entonces, ya después de iniciar, ¿cómo eso, ese proceso o ese inicio en los torneos? ¿Cuánto se demoró para jugar el primer torneo? Obviamente, contándome usted que era un tronquiño, ¿cierto? Entonces, me imagino que demoró un montón de tiempo ahí para iniciar, ¿o qué? ¿Cómo fue eso? No, pues, yo le echaba pues muchas ganas a los entrenos, no faltaba ninguno, era muy, por esa parte era muy disciplinado. Pues primero pues me colocó a jugar pues un partido ahí con las mujeres, porque, y pues más adelante fueron con amistosos pues con los del mismo club, una categoría mayor, y fuimos avanzando. Y yo seguía entrenando, entrenos individuales en mi casa, y pues ya como al año jugué mi torneo en Barbosa, no me acuerdo que fue en Barbosa, que quedamos de tercero. ¿Un zonal allá o un torneo? No, un torneo. ¿Cómo hacen esos torneos en los municipios? Un torneo relámpago, es que dicen. ¿Cómo le fue en ese torneo? Bien, aprendí varias cositas, mejorar como de terceros. De terceros, pero bueno, primera participación suya, sí, primera. Y quedar de tercero, eso sí. Para uno digamos que es meritorio. De pronto los que venían atrás y quedar de tercero, uno dice, pues madre, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿qué sigue después de esos torneos? Después del torneo, pues siguió pues Liga Oriente. La Liga Oriente pues que se hace en todo el Oriente, con varios municipios acá. ¿Quién la organiza? No sé. Porque una cosa es la Liga de Medellín, ¿cierto? Sí, que es Liga Antioqueña, de baloncesto. La Liga Oriente, no sé, sinceramente. Listo, la entonces, final el año pasado, la final a los 13 años se jugó fue en Marinella. Entonces, sinceramente, este año no sé dónde. Y en ese año, primera Liga Oriente, ¿cómo les fue al club? Sí, también muy bien. Siempre nosotros hemos tenido pues, un buen equipo, que siempre tenemos una formación buena para jugar, sí, nos fue muy bien. Listo, y vamos a contar ese trayecto, obviamente, de los diferentes torneos que usted participó. Pues yo, el otro torneo fue en Cundinamarca. Ese torneo nosotros lo ganamos, ya con otro poquito más de experiencia, fue a los 14 años y nos fue muy bien, torneo ganado. Listo, ya en Cundinamarca ya se vendría a hacer un torneo que, ¿cómo lo llamamos ahí? ¿Un nacional? No, ¿departamental? Eso fue también como un torneo que realiza pues el mismo. Un club de allá, sí, y hacen club, las invitaciones. Y hacen las invitaciones. ¿Qué más municipios o dónde ha salido usted, aparte de, obviamente, de acá del Oriente, que me imagino que ha ido a varios, pero qué otras ciudades, no sé qué, dónde ha viajado con el club? ¿Qué le ha permitido conocer? Manizales, otro torneo en Manizales, quedamos también de tercer lugar. Y también nos fue muy bien. ¿Dónde? ¿No ha salido del país todavía? No, todavía no. Todo pero acá, pronto. Digámoslo, en Antioquia, ya ha salido a otras ciudades. Sí. Bueno, ¿qué torneo recuerda usted que usted diga, pues madre, este torneo fue el que me marcó a mí como deportista, que lo hice de la mejor manera a usted, no al club? O sea, que usted diga, bueno, hay torneos que uno le va muy mal, queda por allá de cuarto o quinto, pero que le digo, pucha, ese torneo yo lo realicé de la mejor manera y me fue muy bien. Liga Medellín, el torneo pues allá de la Liga de Medellín que se hace en el Coliseo de Iván de Edu, un torneo muy competitivo, gente ya con mucha experiencia, de chiquitos pues entrenando este deporte con mucha experiencia, me marcó mucho porque yo diría que yo hice las cosas muy bien en ese torneo, que me fue muy bien, tomaba buenas decisiones, no me enloquecía como tengo el balón, qué voy a hacer o qué, no, sino que pensaba las cosas. Eso? Eso fue en cuando tenía 15 años. O sea, estamos hablando ya de hace un añito largo. Sí, hace un añito. Un año largo. Bueno, ¿ese torneo solo se juega allá en Medellín o de pronto tienen localidad acá donde estamos en el Coliseo de Rivendario? No, solo se juega allá en el Coliseo de Iván de Edu. O sea, que, ¿y las fechas son cada cuánto? ¿Cada 8 días? Cada 15. Cada 8 días. O sea, que cada 8 días viajes. Sí, y pues ya a veces cuando ya estamos pues como ya pasando a cuarto, así, ya se hacen 15 días y así. Más largo. Sí. ¿Cómo es el tema económico para viajar? O sea, ¿les toca a ustedes, me imagino que de bolsillo, pasajes? ¿O cómo es ese tema de uniformes? ¿Hay patrocinios? ¿O hay veces no se casan? Pues, por parte del club, yo he recibido pues, muchas ayudas. Gracias a Dios no me ha quedado pues, como tan duro la situación económica. Pues los uniformes, pues a veces nosotros lo hacemos vendiendo boletas, recogiendo los fondos y mandando a hacer los uniformes.
Listo, eso es muy normal en los clubes de Río Negro. Un municipio tan grande, un municipio de primera categoría que Río Negro. Yo tengo una escuela de fútbol y lo digo porque yo trabajo en la administración municipal, ¿cierto? Yo trabajo con el Instituto de Deportes, pero veo que sí nos hace falta un poquito ese apoyo a los clubes y los clubes que nos den un poquito más la mano, porque mire lo que usted dice, es vender boletas donde ustedes están representando a Río Negro, ¿cierto? Mire, es una representación Río Negro en Medellín. Entonces allá queda campeón y va a decir, quedó campeón Horizontes de Río Negro, ¿cierto? Entonces siempre estamos representando el municipio, entonces de pronto es como hacer esa invitación a que no solo al Instituto de Deportes, sí, ni al municipio, esa empresa privada, que es que hay que creer en el deporte, ¿cierto? El deporte te aleja del vicio, de las malas compañías, de problemas familiares, de problemas económicos, también, ¿cierto? Hay muchos problemas que uno puede tener en la vida que el deporte lo soluciona. No sé si quieres contar de pronto una situación que el deporte te ayudó a sacar adelante. Sí, claro, como la muerte de mi hermano ya pues varios años, lo mataron. Mis padres pues cayeron pues en una depresión y fue muy duro pues tanto para mí, pero también, como digo, el club me ayudó en esa parte y yo ayudé pues a mis padres a salir de esa depresión por el deporte. Ayudé trayéndolo a los partidos, que viajando para Medellín, que para otro partido y así. Una forma de distraer a, sí, los padres, como usted mismo lo dice. Está, si uno está metido en el cuento, uno mete al padre. Y sí, obviamente, eso también hay que tocarlo, porque hay padres muy comprometidos en el acompañamiento del deportista. Sí. Como hay padres que los mandan y solucione usted, ¿cuántos deportistas quisieran tener, para que usted valore a sus padres, cuántos deportistas quisieran tener el papá ahí en la tribuna viéndolo jugar, pegando un grito? Que eso hay veces los gritos son buenos, pero depende del grito del padre, porque hay padres que se pasan, sí, que se creen técnicos. Pero entonces hay que valorar mucho ese tema de los padres, el acompañamiento, e incentivar a esos padres que los acompañen, ¿cierto? No hay nada más bacano que uno tener el papá y usted, ¿cómo sí, lo siente? No, se siente muy bacano. Y cale pues una cesta, cuando mete una cesta a ver a la tribuna y que el papá y la mamá estén ahí, se siente muy bacano, es como una motivación para jugar también los partidos. Pero yo le hago una pregunta, yo el baloncesto no conozco sino poquito, usted es muy alto. ¿Usted sí juega de esos que hacen lo que llamamos en el fútbol, que en el fútbol llama el 10, aquí es el armador, ¿cierto? Sí. ¿Usted es el poste por ser tan grande ahí debajo recogiendo balones y vétala o si le toca a veces ese lanzamiento de 3? Sí, yo soy el poste, pero a veces hay unas que uno se sale pues de a tirar de la zona, uno se sale a tirar, que unos ataques y cosas así. No todo tiene que ser debajo del aro, pero también pues mi posición habitual es el poste. Movimiento. Por la estatura, bajo, obviamente. Claro. ¿Cierto? Sí. Bueno, con los compañeritos, ¿cómo es esa relación? ¿Tiene usted varios compañeros en esa estatura o hay mucho pequeñito por ahí que no falta? No, hay siempre pelados que sí me llegan hasta acá. Hay otros, hay uno de mi misma estatura y tiene una relación muy buena. Son unas personas humildes, muy, muy, que lo reciben a uno de la mejor forma. ¿Cómo se siente uno de poste ahí recibir un balón y usted simplemente hacer así de pronto un chiquitico saltando a quitarle el balón? O sea, es no, gratificante, a veces incómodo. No, ¿qué? Porque como a veces a uno lo rasguñan, como pues no hay que, a veces lo rasguñan a uno o le pegan así, pues sin mala intención pues, pero le pegan. Y pues sí, a veces es bueno como meterlas ahí sin que a ver, un defensa duro. Que es mejor tóquela y chao, ganamos. Sí. Listo, hijo. Entonces, lo voy a invitar a ver el deporte de la semana y ahorita vamos a tocar ese tema muy importante, usted que se lesiona Antioquia. ¿Listo? El cycleball o cicloball es un deporte muy popular en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, República Checa y Japón. La Unión Ciclista Internacional es quien regula este deporte bajo el término Indoor Cycling. Y al igual que otras disciplinas regidas por la UCI, los campeones mundiales portan el maillot arcoíris. Casi imposible de imaginar, pero este deporte combina el ciclismo de montaña con el fútbol de sala. El cicloball consiste en jugar fútbol montando en una bici y meter goles golpeando al balón con las llantas, normalmente con la rueda delantera.
Los equipos están formados de 2 a 4 ciclistas jugadores, siendo el objetivo introducir el balón en el arco contrario. Durante el juego, solo un jugador puede estar dentro del área penal y puede utilizar las manos para impedir el gol contrario, a modo de portero. Las bicis se caracterizan por tener un manillar alto para facilitar las maniobras de precisión y el sillín por detrás del eje de la rueda trasera para facilitar los caballitos. La portería es de 2 por 2 metros y el área es un semicírculo sobre la línea de fondo de 2 metros de radio. Si eres un apasionado del fútbol y el ciclismo, entonces prueba a jugar un partido de cycleball, aunque igual llegas un poco tarde, ya que se trata de un deporte inventado en 1893. Se practica en varios países de Europa, aunque también es muy popular en Japón. Si sigues intrigado por este deporte, anímate a probarlo junto a tu equipo ciclista. Eso sí, antes tendrás que aprender a practicar los caballitos. Ángel, continuamos acá con su trayectoria. Uno dice que de pronto en su cortada es poquita, pero mire, ha jugado muchos torneos, ha salido a diferentes lugares a jugar. Ya obviamente pues vamos a entrar en un tema muy importante, en el tema deportivo, ¿cierto? Selección Antioquia, ¿cierto? ¿Cómo es ese llamado? O sea, usted cuando dice, este año fue muy bueno y me gané ese llamado a la Selección Antioquia. Eso fue en el torneo sub-14, categoría sub-14. Nosotros jugamos el baby baloncesto en la ciudad de Medellín, realizada en el Coliseo Iván de Bedú, que son varias partes de todo el país que vienen a jugar ese torneo. Hasta allá afuera que hay equipos invitados, sí, de otros países que vienen invitados. Y hay invitados hay veces. Y pues ahí se arma pues el torneo y pues ya se ve ahí dirigentes pues de la selección que ven a los deportistas, los mejores destacados y así. Bueno, se terminó el torneo y recibimos una convocación. De acá fuimos como 5 personas y fueron haciendo los cortes, llamando y así. Y yo fui el único pues que quedó ese año, de todos los que participaron de acá de Río Negro, fui el único que quedé. Y ya se fue, faltaban por recortar a 3 personas para realizar los 12 ya principales. Cuando usted dice recortar, es como en el fútbol, llamamos nosotros, mochar, sacar, ¿cierto? Cuando dice recortar es de pronto sacar esos jugadores que ya exacto, no van a seguir y dejar un grupo base, ¿cierto? Exacto. Ah, güey. Faltaban ya 3 pues para recortar. Y para que haya la Selección Antioquia, los 12 jugadores principales del equipo. Ese día yo le di muchas ganas a ese entreno, la di toda, coloqué corazón y todo, y gracias a Dios que... Bueno, ya como es esa motivación no solo para usted, yo creería que para sus padres es como el deber cumplido, el sacrificio y ya, que es que todo deportista, no solo en el baloncesto, créalo que en el fútbol todos quieren llegar a jugar Selección Antioquia. Ese es como el trampolín, ese es el trampolín, la base para uno subir a profesional. Y no solo en el fútbol, porque se ve mucho. Uno ve que en el baloncesto, en todos los deportes, ¿cierto? Voleibol, se busca la Selección Antioquia para obviamente ya ser al profesional o ya sigue lo que es Selección Colombia hay veces. No, pues la motivación, pues mis papás alegres, felices por ver a su hijo vestir la camisa de la selección, es una alegría, y también pues por parte del club
que se alegran a verlo a uno allá, se sienten orgullosos también. No, y no solo eso, uno como profesor dice, las cosas se hicieron bien, ¿no? Porque sí. Uno trabaja y que le llamen un jugador a uno, es como nosotros en la ponifútbol. A uno trabaja acá con las escuelas para que le llamen los niños a la ponifútbol. Entonces, se está haciendo las cosas bien. ¿Cuántos torneos ha participado en la selección Antioquia? ¿A dónde le ha tocado salir con ellos? No, pues los dos torneos que he jugado acá en la selección, el primero que fue sub-14, quedé campeón con la selección Antioquia. Un partido muy reñido la final y ganamos como por 10 puntos, que me acuerdo. ¿Jugaba o chupaba banca? Diga la verdad. No, el primer cuarto no me metieron tanto. Ya en el segundo, un compañero titular lo sacaron por 4 faltas. Entonces el profesor lo sacó, me metió a mí, jugué los 3 cuartos y me fue muy bien. Entonces, hay veces no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Una cosa es empezar y uno como con ese susto, pero mire que le tocó entrar. Sí. Ya después de ese año, ¿cuál es el otro paso por la selección Antioquia? Pues el otro paso fue torneo sub-16, yo siendo sub-16. Perdón, torneo sub-17, yo siendo sub-16. ¿Este año? No, el año pasado. El año pasado. Siendo sub-16 nosotros, jugando un torneo sub-17 Antioquia, yendo nosotros como equipo de el torneo realizado en la ciudad de Medellín. Siendo equipos pues ya con una edad avanzada, nos fue muy bien nosotros teniendo 16 años, tenemos un gran equipo para esos torneos, muy bien por parte cuerpo técnico, muy dedicados con nosotros. ¿Ya terminó ese torneo o todavía está? No, en ya él? Terminó. ¿Cómo les fue? Nos quedamos de quintas. Bueno, pero no me cuentes solo cuando va, bueno, de primero o de segundo. Quedamos de quinta, pero Antioquia quedó campeón. O sea, sacaron 2 equipos. Sí, el A y el B. El A y el B. Que el A era sub-17. Era la edad. Sí. Digamos que ese que ustedes fueron es como llevar el proceso para este año. Para poder que sea la este año, me imagino que así funciona, así van trabajando. Exacto, ya este año, pues con la ayuda de Dios, en septiembre o octubre por ahí, vamos a jugar el torneo nacional ya con Antioquia, que todavía nos ha confirmado pues la ciudad, y pues otra vez volví a quedar rico, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es? Eso te iba a preguntar. ¿Cada año que hay un filtro, vuelven y te llaman y miras sí, cómo estás para dejarlo? ¿Cómo hacen eso? Sí, pues a mí, por parte del club, a mí me llaman, me dicen, mira, te convocaron para la selección, a una preselección, para mirar a jugadores con talento, con destrezas. Van llamando a diferentes partes de la ciudad de Medellín, de acá del Oriente. Y van viendo a ver quién, van recortando y van quedando el equipo. Una ventaja es que usted ya, digamos, es en esas categorías de los viejos, como llamamos en el fútbol, los capos. Ya usted es de los viejos, entonces digamos que hay una pequeña ventajita ahí. Listo. Hijo, en la selección Antioquia, ¿hay de pronto algún apoyo? No solo a usted, ¿cómo ve el apoyo en general? Selección Antioquia, ¿hay de pronto algún apoyo? Porque es que es viajar a Medellín, son pasajes, una cosa a la otra. La selección Antioquia, aparte del club, ¿cierto? No vamos a tocar el Club Río Negro. ¿Selección Antioquia hay un incentivo económico, hay de pasajes o algo? ¿O todo le toca a ustedes? No, pues mi entrenador, cuando tiene la oportunidad, él me colabora a mí con los pasajes. Y pues ya mi padre, que me lleva pues en la moto, que siempre me ha llevado pues para todos lados, en la motico, me lleva a mí para los entrenos madrugados, él siempre es el que me ha llevado. Te lo menciono es porque aquí han pasado deportistas de todo, voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala, de todos los deportes. Y vemos que aquí falta un poquito el apoyo. Y cuando llegamos a Selección Antioquia pasa lo mismo, ¿cierto? Mire, ustedes están representando a Antioquia y falta ese apoyo de pronto, porque es que mire que es que si a usted lo llaman 3 velas a la semana a Medellín es viajar, ¿cierto? Pasajes, el refrigerio, alguna cosa. Entonces siempre es ese llamado al deporte, o sea, mostramos el deporte como... ¿Cómo decíamos? Salvan vidas, ¿cierto? Saca a deportistas de la calle, pero nos falta como vincular ese tema de la empresa privada, los municipios, el tema económico, ¿cierto? No es solo como, ¡ay, yo soy el deportista!, pero nos falta eso. Bueno, ya sabemos que la selección Antioquia es una ventaja, que te ayuda al profe pues de vez en cuando. Y también mencionabas que acá en Río Negro también te ayudan en el club con ese tema económico. Sí, pues los entrenadores me colaboran.
También, como dije, estoy becado en el club y pues es una gran ayuda para mí en la parte económica y pues sí. Bueno, eso es muy importante. En todos los clubes yo creo que es importante cuando uno tiene esos jugadores becados porque hacen falta, de pronto adolecen de ese tema económico, entonces se vuelve complejo, ¿cierto? Hijo, para ir terminando, que esto se va acabando, ¿verdad? Que yo le dije que esto era corto, ¿el tema del estudio cómo le va? Muy bien. Hay que meterle tanto al estudio como al deporte, las dos partes por igual. Conseguir un título universitario, ir a un equipo profesional, las dos partes por igual. Para todo hay tiempo. ¿En qué año estás? Estoy cursando 10. Bien, le falta un añito, pero entonces, como les decía, hace el llamado. Por eso se tiene que manejar bien, pero cuando uno vaya a pedir el permiso, ahí mismo se lo dan. Cuando uno es mal estudiante y va a ir a pedir permiso, vea, al primer preso dice, no, usted no va, yo no le voy a dar permiso. Entonces, cuando mencionas el tema de la universidad, ¿qué te gustaría estudiar? Me gustaría ser un ingeniero en sistemas. Listo. Usted mismo sabe, y usted lo mencionó ahora, hay universidades que becan y te llevan para otros países con todo gratis solo para que juegues en esa universidad. Entonces, es seguir trabajando, seguir entrenando día duro. A día entrenando duro, porque eso no está descabellado. Que ya de pase usted en una universidad y ya llamar al papá, no me recuerdan la motico, ya vea el carrito, pues, porque es la parte económica que de pronto más adelante les vas a poder ayudar. Con la ayuda de Dios voy a llegar a entrar a un equipo profesional. Esa es la idea. Y ojalá cuando llegue vuelva acá al programa, nos salga acá, ¿cierto? Porque eso es lo que falta a veces. Cuando llegan allá, ¿qué problema para que vengan aquí con nosotros? Se olvidan de la gente. Se olvida eso, acá, pues. Acá estaré. Listo, esa es la promesa. Hijo, bueno, le doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperar que con la ayuda de Dios se te den las cosas y invitarlo a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a los televidentes. Hoy teníamos un deportista aquí del baloncesto, joven de 16 años, que queremos seguir mostrando esos talentos del municipio y cómo es ese esfuerzo para salir adelante. Un saludo a todos los televidentes y el próximo programa nos vemos.